Listo, ya estamos en No, otro. se puede. Compárteme. Es Ok, que Miss. ando migrando de equipo y por Sí, fue lo eso. que vi que estaba emigrando, Miss. ¿Mande? Y ya se fue. Yo vi que estaba emigrando, dije, ya se fue la Miss. ¿Qué pasó? Sí, ya sé, pero a ver, espera. Ahora sí, en esta esperemos que sí nos deje. A ver, préstame el control. Listo, Miss. No lo entiendo por qué se hace así, pero bueno, mientras nos deje trabajar, No hay problema, digamos. pues sí. Yo no sé ni cómo hacer eso, maestra, de pedir el control a otra computadora. En la parte de arriba, bueno, tú debes de ser el administrador de la sesión, tú debes de convocar a la sesión. Y ya en la parte de arriba te aparecen opciones. Entonces ahí te aparece solicitar el control. Ah, ok. Con razón, yo lo buscaba y decía, no, pues quién sabe dónde andará eso. Sí, solo a los que somos administradores nos da chance. Ok. Ya te lo regresé para que ahora tú lo hagas. Ponle guardar por cualquier algo antes que otra cosa. Ok, me gusta. Guardar. Vale. Listo. Démosle chance. Ahora bien, A checa. ver. Tu capítulo 1 es proceso de enseñanza, aprendizaje y factores que determina determinantes en el rendimiento educativo. ¿Ok? Ahora, está bien. 1, enseñanza, aprendizaje. 1, bueno, enseñanza. 1, 1, aprendizaje. 1, 2, rendimiento académico. 1, 3, métodos de enseñanza. 1, 3, 1. No es cierto, aquí debería de ser este de aprovechamiento académico, cámbialo arriba. Después de rendimiento académico, ponle 1, 2, 1. Checa tus Lo temas copio. y ¿Después ve. de qué? ¿De rendimiento académico, Miss? Después de rendimiento académico. Ay, Dios, no me deja. Cierra el archivo y vuélvelo a ¿Qué abrir. pasó? Cierra tu Ok, documento y Miss. vuélvelo a abrir. Bueno, pero lo guardo. Si no, Sí. le vuelvo a checar que esté guardado. Si no, ja. Listo, a ver. Lo volvemos a abrir. Si no, no, no se quiere dejar. Dice que no. Ay, Dios. Ven, ándale. A ver, ahí está. A ver, ahora sí le voy a compartir mis. Dice que A ver. ya. A ver, ahora sí, esto tendría que estar acá. Lo copio. Igual, maestra, no me deja. Es que arriba marca error de documento, pero no sé por qué. A ver. Lo voy a regresar, mis. A ver, ahí. No, no me deja hacer nada, mis. A ver, salte completamente de Word y vuelve a abrir el Word. A ver, me salgo completamente. Ya. Voy a salir todo.
Me voy a volver a meter mis. Ver. Si me deja así. La salió hasta la leyenda de que quién sabe qué cosa. Hay que cerrar No, lo bien. mismo. Lo mismo, mis. ¿No te deja? No me permite. No. Es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero lo que puedo hacer, mis, lo apunto y vuelvo a hacer el documento. Por si Okay. no me quiere dejar. Okay, fíjate. El capítulo 1 entonces va a ser proceso de enseñanza-aprendizaje y factores determinantes en el rendimiento académico. Ahí, acuérdense que les dije, el capítulo 1 puede ser extenso en contenido. ¿Por qué? Porque es toda la parte teórica conceptual. ¿Ok? Entonces, por eso tiene bastante contenido. Entonces, vas a hablar de enseñanza, de aprendizaje, de rendimiento académico, de aprovechamiento académico. Métodos de enseñanza, espérame, rendimiento académico, luego, después de aprovechamiento académico, factores del rendimiento académico, factores escolares, rezago académico, todo eso en el 1.2. ¿Sale, vale? Todo en el 1.2. A ver, lo llevo. Enseñanza, aprendizaje. Después, maestra, sería. ¿Hasta ahí vas? ¿Qué pasó? Ok, en el 1.2, rendimiento académico, después 1, 2, 1, aprovechamiento académico. Ajá. 1, 2, 2. Factores del rendimiento académico. Ajá. 1, 2, Tres. 3. Factores. No, sería 1, 2, 2, 1. Porque dentro del rendimiento académico vas a resaltar. Uno. 1, 2, 2, 1. Porque dentro del rendimiento académico vas a Uno, dos, resaltar dos, uno. los factores escolares. Okay. A ver, entonces va a enseñanza, aprendizaje, rendimiento académico, aprovechamiento académico, factores del rendimiento académico y factores. A ver, ya te pedí el control otra vez. A ver. Presta el control. Permiso. Vamos a ver si puedo hacer algo de este lado. Okay. Me deja. Quería copiarlo acá, pero no me dejó. Vamos a ver por qué te marca esta cosa. Lo que quiero saber es por qué te marca el error. Y lo de índice preliminar, quítalo porque ya es el índice de la tesis. Ya le dejó borrar. Ya es algo. Sí, no dejaba hacer nada. Ahí vamos, ahí vamos. A ver si nos deja avanzar acá abajo.
Ya está dando espacios. Bueno, vamos a quitarlo de acá abajo. Estos. Esto. Creo que sí lo vas a tener que hacer en otro documento, pero por lo menos ya tienes el orden. Sí, de preferencia también lo puedo hacer en una tabla, insertar una tabla para que se vea bien acomodadito. Sí, es el índice. Ok, Miss. Pero así ya voy investigando yo sobre mi primer capítulo, enseñanza, luego aprendizaje, rendimiento académico, No, no vas luego investigando, no vas aprovechamiento. investigando nada. Vas a, de lo que ya tienes, lo acomodas primero, de todo lo que ya tienes, es decir, de lo que tienes en tu marco teórico, lo tomas y lo acomodas donde deba de ir en cada uno de estos temas y subtemas. Y lo que tienes en tu bibliografía complementaria, Okay. Lo rescatas y lo pones ahí. No investigues nada ahorita. Ah, okay. Ah, Primero okay, maestra. rescata de todo lo que tienes. Okay, maestra. Por ejemplo, lo que tengo de enseñanza en mi marco, ay, en mi marco teórico. Sí, en mi marco teórico. Lo que tengo de enseñanza lo paso tal cual, acá bajito. Y lo voy complementando con mis lecturas que realicé. Exactamente. Ah, ok. Sí, porque yo ya me estaba poniendo a investigar mis. Y ya mejor me frené y dije, no, mejor le pregunto a la Miss para ver cómo le voy a hacer, porque ya me perdí. Sí, ahorita no vas a investigar nada, porque ya Ok. tienes información. Toda la información que ya tienes la vas a acomodar. Y si Ok, te, Miss. y si de la información que ya tienes te falta algún subtema, entonces lo vas a agregar, pero no vas a investigar más porque ya tienes esa información. Tienes que acomodar toda la información que tú ya tienes. Ok, Miss. Ok, entonces ahorita ya se trata de lo que tenemos, acomodarlo y complementar la información de las lecturas. Exactamente. Aquí no pongas con factores porque los factores ya los tienes arriba. Okay, mis. Contexto. Margen de enseñanza. ¿Qué nivel educativo es? Primaria, mis. Quinto grado. María Alta.
¿Sí me estás agarrando cómo lo voy, cómo se está estructurando? Sí, más o menos mismo. Ahorita ya está, usted esté yendo ya a lo del contexto de la, se pudiera decir, a donde yo estoy aterrizando la problemática, ¿no, Miss? Primero es Sí. todo lo teórico, lo que es Sí. enseñanza, qué significa enseñanza, aprendizaje, qué quiere decir rendimiento académico, aprovechamiento académico. Y después ya nos vamos en el capítulo 2, ya usted ya me está aterrizando al contexto donde yo lo voy a emplear, ¿no? Exactamente. Y esto debe de estar arriba también. Ver si no se nos pone fresa. Como hace ratito. Recuerda que aquí hay que agregarle los subtemas que te hagan falta. Vamos a ponerle guardar porque uno nunca sabe. Sí, y luego se fresea. Exacto. Ok, aquí tenías, vamos a ponerle enseñanza. Ya se ofreció. Ya se ofreció, mis. Ver, vamos a ver si nos deja ir para atrás. Ay, creo que no. Okay. Tú hazle para atrás. Okay, mis. Ya Siempre te por eso, devuelvo ¿verdad? con la flechita de Ándale. arriba. Esta. No. Ahí está, Miss. Ya se puede ver. Con la flechita de arriba, la que está. O si no, dejo de compartir y vuelvo a compartir, Miss. A ver. Porque si no, se fresea esto muy feo. A ver, Miss. ¿Listo? A ver si nos da chance de otra vez. Listo, Miss. Ahí va, ahí va. Está. Hagamos chonguitos. Enseñanza. Espera, espera. Es que ya saben mis alarmas que suenan. Suenan y suenan. Estamos aquí, enseñanza. Luego de enseñanza, aprendizaje seguiría. Este sería el 1-1. ¿Qué pusiste? Aprovechamiento, enseñanza, aprendizaje.
Repetiste aprovechamiento académico, ¿verdad? Acompañamiento de aprendizaje. Sí, porque lo tenías Ajá, sí. en el otro capítulo. Sería agentes educativos. Ok, entonces este sería 2. 1. Oye. Tenemos aquí acento. ¿Por qué se pone con acento? Vamos a dejarlo así, a ver cómo se va dando. Ay, no es esto, este es uno. Las definiciones básicas de enseñanza y aprendizaje, agentes educativos, dentro de los agentes educativos el acompañamiento, tecnología y enseñanza. No, ¿sabes qué? Este lo subimos. Ya se ofreció. Ya otra vez ofreció mis. Ve, quítamelo y vuélvemelo a poner. Tus compañeros Miguels al cuadrado están viendo el ejercicio que es igual con sus trabajos, obviamente. ¿Qué estamos haciendo ahorita, chicos? Estamos ajustando los capítulos de Víctor para que de ahí tenga una secuencia acorde a lo que les dije, cómo va acomodado la tesis, y a raíz de eso ya se pueda él tomar toda la información que ya tiene. Ojo, confirmo, ahorita no investiguen nada, recuperen todo lo que ya tienen, su marco teórico, conceptual, y su bibliografía complementaria que estuvieron trabajando. Toda esa información recupérenla y colóquenla en los subtemas que componen sus capítulos. Ahorita vamos a procurar que quede este capítulo 1 con una estructura general del índice, pero lo que van a desarrollar nada más es el puro capítulo 1 con toda la información que ustedes ya tienen. ¿Ok? Estaba bien. Okay. Este vamos a quitarlo de aquí. Vamos a pegarlo acá abajo.
Pero lo cambiamos. Uno, uno, uno. Entonces, el primer capítulo, maestro, es el más pesado, se pudiera decir. Sí. Ok. Porque ya entonces los otros capítulos ya son poco menos información. No necesariamente. Depende de lo que la misma investigación nos vaya dando. Me comí la hoja. Bueno, de todas formas lo vas a meter a la tablita. Sí, me dice. Dos, 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 tres, tres. Y aquí me faltan los métodos de enseñanza, ¿eh? Okay, me dice. Estos métodos de enseñanza, ¿qué quieres colocar en los métodos de enseñanza, Víctor? Por ejemplo, mis a los que se basa un docente, ¿sobre qué metodología emplea? Ok, entonces este va acá arriba. Por ejemplo, antes de clase presencial, pues era otra metodología, utilizar otra metodología ya que los tenías de forma presencial, pero ahorita que fue a distancia, pues se tuvo que modificar la metodología de impartir clases. Ahí está. Entonces así quedaría. ¿Te fijas? O sea, pero necesito que veas qué secuencia tiene porque a raíz de esa secuencia debe de ser el contenido, tiene que hacer sentido el contenido. Ajá, sí debe de ir como, o sea, ahora sí, aislado, ¿no? Pues no Debe tener aislado. coherencia. Es así, aislado no porque si no serían independientes. Debe de ser consecutivo. Nos vas a ir platicando cómo dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros vamos a encontrar los factores que determinan el rendimiento educativo. ¿A raíz de qué? De las definiciones básicas de enseñanza y aprendizaje. Y de ahí vamos a encontrar que en la actualidad, en la enseñanza-aprendizaje, hay tecnología y enseñanza. Después hay personas que llevan a cabo la Unidas. enseñanza-aprendizaje, que son los agentes educativos, y ahí nos platica sobre los agentes educativos, donde obviamente vas a hablar de los maestros, alumnos, padres de familia, administrativos, etcétera, en general. Después de ahí nos vas a platicar acerca de el docente, el acompañamiento del docente alumno, que ya es para el tema. Y ahí el acompañamiento del docente alumno, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del docente? Y después, ya qué métodos de enseñanza está aplicando el docente para lo que está sucediendo con la tecnología y la enseñanza-aprendizaje que ya explicaste antes. ¿Te fijas cómo todo va así? Y eso nos lleva, estos métodos y este acompañamiento del docente y alumno nos lleva al rendimiento académico, al aprovechamiento académico, los factores del rendimiento académico, los factores escolares, el rezago académico y todo esto que son relativamente los conceptos que van a argumentar Organizar. o a complementar con con la base teórica, que es donde entran tus teorías. Okay, mis. Sí. ¿Te fijas? Ahora, Sí. ojo. En la información que tú tengas, digo, aquí ya está cubierto todo lo que tienes en tu marco teórico, según lo recuerdo. Pero en tu complemento, bibliográfico que estuviste trabajando, puede ser que encuentres tal vez información
que sea importante y que te lleve a agregar otro subtema. Si es Okay, mis. necesario agregar otro subtema, agrégalo sin problemas. ¿Ok? Nada más fíjate en la secuencia numérica o dónde iría para que hagas ese ajustito y ya. Okay, mis. Okay. Bueno, pues mientras empiezo a trabajar con esto y ya después ya me regañan. Ya. Espérame. Vamos a dejarle aquí. Ay, espérame. Esto no va negrita. Como unas letras, ¿ven? Ahí está. Y ya tienes por lo menos la estructura de todo tu índice. Ahora el chiste es acomodarlo, mis. Y complementarlo, Y desarrollarlo. complementarlo. Pero vete, ahorita desarrolla el capítulo 1. Con eso vas a tener bastante. Ok, mis. Bueno, pues ahora sí le guardo esto porque si no, Guarda, pues. guarda. Ya Listo. no tengo poder. Ya me espanté, mis. Bueno, ¿Por mis, qué? pues empiezo a trabajar, pues ya vi mi índice muy largo. Pero ya tienes toda la información. Solo Sí. acomódala. Sí, mis. Bueno, pues me pongo a trabajar, mis. Sale, Y vale. ya cualquier jalón de orejas, pues ya será el sábado o la próxima asesoría. Bueno, mis, Pues el gracias. sábado, porque otra asesoría ya va a coloquio. Ah, sí, es cierto, ya no, ya no, ya va a ser en el sábado. Bueno, mis. Gracias, nos vemos. Hasta luego. Tú no dejes de vivir espantado, Víctor, que esto así Sí, es. ¿qué crees, amigo? Que ahorita que vi mi índice ya está, el azúcar se me bajó. Nos vemos. Bye. Ahora, jóvenes Miguels. Ya le toca yo, Sánchez. Sí, Y maestra. ya nada más nos quedan 2 minutos a cada quien. Voy. Yo también le voy a presentar mi avance porque como que sí tengo dudas. Comparte, comparte. Voy. ¿Ya se ve? Está cargando, ahí va. A ver, ya lo veo. Bajo rendimiento escolar, Ahí característica. es donde tengo dudas. Según Piaget de etapas. Ok, empezaste desde la teoría. Okay, a ver, bájale. Más. Motivación, jerarquía. Ok, bájale. Es que estoy viendo tu contenido para darle un orden. Ok. Lo de Piaget, colócalo hasta el último. Ajá. Hasta el último de la fila. Hasta el último de tu capítulo. Ajá. Ajá, las dos etapas. La de operaciones concretas y operaciones formales. ¿Y las otras etapas? Ah, es que nada más estás marcando la de 9 a 12. Está bien, está bien. Ajá, sí. Sí, está bien, está bien. Eso muévelo al último de tu capítulo. Ahí. Ahí. Ahora vámonos para arriba.
Esto ya lo quito entonces, ¿verdad? Sí. Sería el papel de la educación a la familia. Ok. Ahí nos faltarían. ¿Cuál es tu título? Factores que generan el bajo rendimiento académico escolar de la asignatura de español de los alumnos del sexto grado. Okay. ¿La familia es un factor que determina el bajo rendimiento académico? Desde mi punto de vista, sí, maestra, Okay. porque Okay. depende la responsabilidad. Vamos a ver si tu compu sí me deja hacerlo a mí. Ok, ya te pedí el control, a ver si nos da permiso. Maestra, ya. Vamos a ver. Bajo rendimiento académico. Ok. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? No sé si tienes acá abajo. Eso está bien, contexto, ubicación, ok. Eso que colocaste en los capítulos 3 y 4 están bien, nada más te faltaría numerarlos. Ahorita te voy a enseñar cómo se numeran para que lo hagas, pero con el 3 y 4. ¿Ok? Aquí, bajo rendimiento Okay, escolar. basta. Uy, aparecen acentos. ¿Estás en la computadora de la primaria? ¿Por qué? Porque ¿Por qué, maestra? aparece el dueño de la computadora. Ah, esta computadora es de mi esposa. Pero le Nada pone más que primaria. sí. Espera, te voy a quitar el control y me lo vuelves a dar ahorita. Sí, maestra. Se pone un poco fresilla. A ver.
Dale, bajo rendimiento académico. Inicio. ¿Te fijas cómo lo estoy haciendo, Miguel? Sí, maestra. Pero todo es del capítulo 1, por eso todo debe de comenzar con el número 1. ¿Te das cuenta? Ok. Ajá. Ay, espérame, aquí me falló. En el de aquí arribita. Periodos 2. Causas. Uno. Dos. Ajá. Rendimiento, factores sociales y culturales. ¿Estos factores sociales y culturales de qué son? ¿Del rendimiento académico, de la educación, del desempeño escolar? ¿De qué son? El bajo rendimiento, maestra. Del rendimiento, ok. Ajá. Del bajo rendimiento, causas del rendimiento académico. Entonces, esta sería 2-2. Dos, dos, uno. Sociales, okay. Aquí nos sobra. Despacito. Ajá. Debes de contemplar aquí que continuamos. Compártame, joven Miguel. Sí, ya voy, maestra. De hecho, aquí lo vamos a mover. Ay, todavía no te pido el control. Según yo ya estoy escribiendo. Listo.
Este vamos a moverlo. Uy, ¿a dónde se me fue? No, 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 no. Ya se nos chiqueó otra vez. Dar el control. Ya te lo pedí otra vez, gracias. ¿Te fijas cómo le estamos dando la secuencia a los temas, Miguel? Sí, maestra. Llevan ya una lógica, un orden. Exacto. Social, cultural, ok. Ahora, dentro de los sociales debe de estar la familia. Ok. Ay, ay, me pasé. ¿Te fijas? Sí. Digo, ya sé que los números se nos van muy larguillos, pero hay que tener hay que darle esa secuencia. Sí, más. Sería 2, 2. ¿Qué familia? Los cambios de en la familia, ¿a qué te refieres, Miguel?
Bueno, yo los estaba contemplando cuando, digamos, los padres de familia, llámese el esposo o la esposa, que en algún momento pues tienen que divorciarse o separarse bueno, ya cada quien hacer su vida, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Otra también puede ser en cuestión de los tipos de familia, donde pues hay familias que son extensas, consanguíneas o nucleares o mixtas. Entonces son como que esos cambios. Bueno, yo lo generé así porque de esa manera lo veo, maestra. Ok, eso ya está en tipos de familia, corazón. Si tú lo que quieres es mostrarnos los Ah, okay. núcleos familiares que existen, entonces ya está en tipos de familias. ¿Sale, vale? Eso ya Ah, okay. no lo Ajá. explicas ahí y aquí ya lo vinculamos con el papel de la familia en la educación. Ok, pero Okay. fíjate bien cómo está aquí este asunto. Todo Ajá. va en torno al rendimiento escolar y Ajá. desempeño académico, porque al final del día tú nos vas a hablar de el bajo rendimiento escolar, ¿ok? Ahora, necesito saber aquí cómo entraría o por qué es importante la parte de la motivación. Porque un niño que se encuentra motivado por parte de los padres de familia, pues tiende a tener mayor disposición por el estudio o por las actividades del día a día en el aula, maestra. Ya puesto que un niño que pues carece de motivación, pues tiende a no importarle las actividades, las tareas, la escuela, ¿no? Entonces, de esa manera, pues va perdiendo la disposición y pues de cierta manera se va generando el bajo aprovechamiento o el poco desinterés y motivación que tiene por aprender. Okay, causas, factores internos externos. Vamos a moverlo desde aquí. Okay, vamos a moverlos desde aquí. Ya sé, chiquillo. ¿Me das el control, por favor? Sí, sin más. Okay.
Y ya de aquí nos vamos con motivación. Aquí ya no es necesario que nos coloques definición. La definición. Porque ya nos vas a hablar de la motivación como tal. Recuerda, si necesitas agregar algún subtema o algo así, puedes hacerlo sin ningún problema. Solamente procura que tenga una secuencia con lo que estás diciendo y que no entre como que, ah, y me faltó hablar de esto, aquí está. ¿Me explico? Todo tiene que ir Sí, hilado. maestra. Si tú quieres hablar de la motivación como uno de los elementos importantes que determinan o no, o que son resultado o no de un bajo rendimiento académico, ok, se puede integrar, solamente hay que enlazarlo bien, sin que parezca que es lo más importante del tema. ¿Por qué? Porque lo más importante del tema es la parte del bajo rendimiento académico. Solamente esto son elementos que resultan de... ¿Sale? Entonces, como tal, así como que bien, bien la motivación y tipos de motivación, bien, bien ya no irían ahí, pero en este caso se van a quedar ahí, ¿no? Pues es que no has hablado de motivación anteriormente, ahorita ya la estás colocando, corazón. Entonces, está bien que se coloque, nada más hay que sea algo como parte de estos factores, ¿no? Hay que darle esta importancia. Okay, maestro. Y aquí vamos a hacerlo de esta manera. Obviamente esto es una propuesta que yo les estoy haciendo. Si ustedes encuentran una manera, de ajustarlo mejor para su tema, háganlo. Ahora aquí estas características siento yo que aquí.
Tengo mi micrófono apagado. Listo, ya quedó acomodado. Ajá. Ya te fijaste cómo quedó la secuencia de los temas. Ahora, el contenido de cada uno de los temas nos debe de dar la explicación del tema y pie al que sigue, al que sigue, al que sigue, al que sigue. Okay. ¿Sí ves cómo está estructurado que tenga que ver con tu tema principal? Sí, maestra. Segurísimo. No quiero que después digas, ¿y qué iba aquí? Todo lo que acabamos, bueno, lo que acabo de acomodar ahorita, ¿tiene o no tiene que ver con tu tema? Sí, de hecho sí. Estoy hablando del bajo rendimiento académico, entre ellos pues factores que influyen como la familia, las características del alumno, los tipos, la motivación, el papel que realiza la familia en la educación. Sí, va de la mano, maestra, sí se asemeja con el tema. Ahora hay que desarrollarlo. Ojo, ya no investigues nada. ¿Ok? Con la información que tienes, vas a desarrollar cada uno de estos temas. Por lo pronto, ya no vas a investigar absolutamente nada. Con lo que tú ya tienes de tu marco teórico y de tu bibliografía complementaria que estuviste trabajando, con eso vas a alimentar todo tu capítulo 1, Ajá. que es lo que tienen que entregar. ¿De acuerdo? Todo esto, ajá. Pero por ejemplo, maestra, Sí. bueno, el complemento bibliográfico, pues sí lo fui haciendo, pero por ejemplo, características del niño de 9 a 12 años, según Piaget, sí lo voy a tener que investigar porque dentro de mi complemento no tengo información de Piaget o de sus etapas. Y entonces, ¿qué teorías tienes en el marco teórico? Ay, sí, es cierto. Tengo la de Auswell y la de Bandura. ¿Y por qué me cambias a Piaget? Ahí tú piénsale, Miguel. Porque tu protocolo ya fue liberado. Entonces, Sí, maestra. tienes que utilizar las teorías que utilizaste anteriormente. Así que ahí me ajustas lo de Piaget por Bandura y Okay. Auswell. Okay, maestra. Sí, ¿Sale? yo lo ajusto y ya Puedes utilizar las etapas, pero a través de Bandura. Recuerda que Bandura es fiel seguidor de Ajá. Piaget. Entonces, nada más utilízalas a través de Bandura. Okay, maestra. Sí, yo le Ajústalo. checo entonces ahí. Chécalo y ajústalo ahí. ¿Sale, vale? Ok, maestra. Sí, está bien. Déjenme. ¿Dudas, comentarios? Pues no, hasta ahorita, nada más era esa parte del primer, de lo del primer capítulo, cómo iba estructurado, pero ya con lo que usted me ayudó ahorita, ya ahí le avanzo. Okay, entonces a trabajar, joven. Gracias. A ti. A ver, joven Villalba, ¿cómo quedó su índice? ¿Cómo va? Usted ya lo tiene, ¿sí o no? Ya, maestra. Nada más cosa de que le eche un ojito. A ver, vamos a ver. Aquí lo tiene. A ver. Rendimiento escolar, cuida tus mayúsculas y minúsculas. Sí, aquí no hay estas cosas, ¿no? Es correcto. A ver, rendimiento escolar, aprendizaje.
Aprendizaje de las matemáticas. El que... Las teorías que tienes en tu protocolo es la de Piaget. Correcto. Muy bien. Ok, vamos a hacer el ajustito. Bueno, aquí me queda duda en el 1.5. ¿Sí tengo que poner todos los niveles? Porque bueno, finalmente a mí el que me importa es el de secundaria. Sin embargo, como estoy hablando de la educación básica y quiero dar un contexto de los niveles, ¿sí tengo que hablar de inicial, preescolar, primaria y eso? ¿En tu protocolo los tienes todos? Sí, pero así simple, vamos. Los niveles de educación básica, bueno, pues consta de inicial, que es para los bebés, y preescolar de 0 a, de 3 a 6 y así. Pues. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Rendimiento escolar, déjalo así, aprendizaje que se quede así. En aprendizaje, colócale enseñanza, aprendizaje. Porque el aprendizaje no viene solito. Entonces, que ahí para que nos hables de enseñanza, aprendizaje, porque nos vas a hablar de cómo los maestros tienen algo que ver en que aprendan los alumnos las matemáticas, ¿no? Sí. Entonces, ahí está. Después, de eso va. Matemáticas, antecedentes, ok, ahí cuidado, ya sabes lo que te acabo de decir. Después, la educación básica. Después, ponle 4-1-4-1. Niveles de educación básica. Súbelo, ándele, así. Y ahí ya no los enlistes. ¿Los quito? Ya no los enlistes y dentro del tema de 141. Lo desarrollas y coloca 1.5. No, no. Dale enter. Ese va a seguir siendo el 6. Lo de la teoría de Piaget va a seguir siendo el 6. Nada más vamos a agregarle el 1.5. Bueno, agregamos el 4.1, ¿no? Pero... El 1.5 va a ser la educación secundaria. Sí lo vas a mencionar, pero una cosa muy breve en el 1.4.1. De hecho, en la educación básica, ahí ya nos cuentas que la educación básica se compone de ¿qué es? Preescolar, primaria, secundaria, de tres niveles, en general, donde los conocimientos no sé qué, no sé qué. Y los niveles de educación básica lo puedes hacer hasta en un esquemita. Correcto. Eso donde sí. Coloques así, en económico, todos los niveles con sus características. ¿Sale? Y ya sí. Quedó tu 1.4.1 en concretito. Y ya te pones en el 1.5, en la educación secundaria, ya te vas, pero como hilo de media con todo lo que tenga que ver con secundaria. Porque es lo que te toca para tu investigación. Sí, y es de lo que estoy hablando, exactamente. Exactamente, y ahí ya te vas, pero con todo lo que nos vayas a comentar de secundaria. Ojo, sí. Nos tienes que contar los tipos de secundaria que hay, pero ¿cuál es el tipo de secundaria que tú estás investigando? Porque recordemos que está la secundaria general, la secundaria o básica, digámoslo así. Está la secundaria técnica, está la telesecundaria. ¿Sale? Sí. Pero tú te estás enfocando a una. A la técnica. Y entonces en la técnica. Me desenvuelvo también. Ta, ta, ta. ¿Sale? Ajá, o sea, toco las demás de una manera simple y sí, desarrollo un poquito más la técnica. Claro, nos las mencionas porque existen. Ok. Pero la que nos interesa es la técnica. Sí. ¿Sale? Y entonces ya de la técnica ya vamos a conocer más cosas y eso es parte también importante de tu investigación,
porque a raíz de la estructura de la secundaria técnica, que si bien debe de tener también la currícula básica de todas las demás, pero los métodos de enseñanza y la profundidad en las matemáticas específicamente se tratan de determinada manera. Así es. Entonces, eso ya nos lleva a tu tema de investigación, por supuesto, ¿ok? Y eso lo vamos, hasta ahí lo dejamos en puntitos suspensivos para el capítulo 1 y se va a enlazar con la teoría de Piaget y con la teoría del aprendizaje por descubrimiento, para que a raíz de esto que estamos diciendo de la secundaria y de las teorías nos lleven a la secundaria específicamente Gustavo Vaz. Ah, no es cierto. Ya Sí, le... la técnica 75. Y ya, ¿cómo ves? Bien. Ahí está. Sí, nada más sí me haría falta investigar porque esto no lo tengo. Los tipos de secu no lo investigué, pero bueno, eso es algo fácil. Sí, porque ya es tu, ya es tuyo, tuyo. Sí, eso ya lo tengo, pero lo de los niveles ya está. Los antecedentes de las mates ya están ahí en el protocolo, las matemáticas de hoy ya están. Y mis teorías pues son las mismas, las de Piaget y las de Si aprendizaje por descubrimiento. es necesario que las complementes y que coloques esquemas o imágenes de las teorías, hazlo. Ajá. O sea, si quieres colocar, Tal además... vez me gustaría hacer un esquema, pero de los estadios, porque son... Exacto, exactamente. O de las teorías por descubrimiento también valdría la pena, sería muy enriquecedor que tomes a diversos autores de las teorías por descubrimiento y de ahí destaques el que más tenga que ver con la enseñanza de las matemáticas, por ejemplo. Brunner. Ahí está. Exactamente. Pero no es el único. No, 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 Entonces, no es el único. podrías hacer un esquemita donde se mencionen con tus tres o cinco autores y enfrente las características de estos autores hacia la teoría del aprendizaje por descubrimiento, donde rescatemos a Brunner, porque Brunner aporta tal, 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 tal. Y ahí queda muy enriquecida tu teoría. Sí. ¿Te parece correcto? Sí. Pues a Pero trabajar sí, a para grandes ello. rasgos, ahí más o menos está la forma, ¿no? De cómo va a quedar. Sí. Tú, dependiendo de tu contenido, ya vamos a tener ahí el ajuste, porque ahí siento poquito necesidad de ajustar, pero necesito ver el contenido del rendimiento y el 1-1 y el 1-2. Ahí tengo ansiedad del orden de esos dos temas, pero te digo, necesito ver el contenido de cómo lo vas a plantear para que a raíz de ese contenido ya veamos si se quedan en ese orden o los intercambiamos. Okay, ¿A qué va? pero sí van los dos Sí, van. de que van, van, Okay. definitivo. Y bueno, ya, ahorita nada más nos quedamos en el uno, ¿no? Porque ¿Sí? creo que el dos falta todavía. Con eso tienen, con el uno. Sí. Va, entonces lo trabajo, maestro, y se lo envío para el sábado estar atendido. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, maestra, que tenga linda tarde. Bonita tarde, bye bye.